Muy buenos días, tengan todas y todos. Sean muy bienvenidos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. El doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Le acompaña el equipo directivo de esta secretaría, que si me permiten, brevemente los voy presentando. Y ya después entraríamos a una exposición del señor secretario con relación a la estructura programática para este año de la Secretaría y preguntas y respuestas. Les damos la más cordial bienvenida, nuestro deseo de éxito en este año que inicia y ponernos a sus órdenes. Bueno, está con nosotros el señor secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Le acompaña el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, el coordinador general de Desarrollo Rural, Salvador Fernández Rivera, el titular del SENACICA, Javier Trujillo Arriaga. Está el titular de Segomex, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Está el titular de Acerca, Arturo Puente González. Nos acompaña la titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Débora Oslán. Nos acompaña también el abogado general de la Secretaría, Francisco Consuelo. La titular del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Patricia Ornelas. Está también el titular del naciente organismo PRONAFER, Productora Nacional de Fertilizantes, Jorge Gage. Está también el coordinador general de Enlace Sectorial, Víctor del Ángel González. Está con nosotros también la coordinadora de asesores, el señor secretario, Alejandrina González de la Rosa. ¿Alguien me falta del equipo directivo? Bueno, servidor Francisco Vázquez Salazar, a quienes muchos tengo el placer de conocerles y decirles que estamos a la orden con una comunicación abierta y muy pendiente de sus necesidades. Entonces, si me lo permiten, dejo la palabra al señor secretario, luego ya la exposición de preguntas y respuestas. Y nada más un favor en lo que es preguntas y respuestas, si nos ayudan con su nombre y medio, y ahí a los lados se identificarán a chicas que tienen el micrófono para apoyarnos para la versión estenográfica. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, me da mucho gusto que estén presentes. Agradezco a los colegas de la Secretaría que me acompañan y a todos ustedes de la prensa y todos los comunicadores. Muchas gracias por su presencia. Yo quisiera aprovechar para felicitarlos por todas estas fiestas decembrinas y desear lo mejor para este nuevo año 2019, que según este anticipo va a ser un año de muchos retos, pero sin embargo también de grandes resultados. Yo espero que los Reyes Magos les traigan sin duda muchas noticias y anticipo que van a ser muy buenas noticias para todos ustedes y sobre todo para todas las personas a las cuales ustedes comunican. De modo que sean todos bienvenidos a la Casa de la Agricultura de México, la Casa de los Agricultores de nuestro país. Han sido convocados para esta primera conferencia de prensa, donde tenemos el gusto de compartir con ustedes nuestros programas de la Secretaría de Agricultura de cara a su implementación en el 2019.
primer lugar quisiera comentar con ustedes la importancia de todo este proceso que trajo como fin el establecimiento de nuestro presupuesto para el año 2019. Este presupuesto, como ya lo hemos indicado, está inscrito en la austeridad republicana que impulsa nuestro gobierno, el gobierno de México. Con él, con este presupuesto, buscamos hacer mucho más con menos, hacer un presupuesto eficiente, un presupuesto honesto, un presupuesto que transparente sobre todo su ejecución y que tengamos cero corrupción. También anticipamos, y será motivo de posteriores reuniones con ustedes, una rendición de cuentas en el ejercicio propio de estos recursos. Lo que queremos destacar es que vamos a hacer más con el presupuesto que tenemos, vamos a hacer más con menos. Ahí tienen ustedes en las gráficas cómo está constituido. Tenemos un presupuesto total de 65.434.88 millones de pesos. Este presupuesto está dividido en términos generales para servicios personales, que si lo vemos en comparación con el 2018, tiene una reducción de aproximadamente 5 mil millones. Son los ahorros que hemos logrado en este ejercicio, en este ejercicio previo. Tenemos gastos de operación que ascienden a 7.405 mil millones. Los subsidios propiamente serán invertidos en nuestros programas de 50.601 millones, y tenemos aproximadamente 9 millones para gastos de inversión. Lo que queremos en todo caso con este presupuesto es, como ya señalé, dejar en claro que este va a ser ejercido con toda transparencia, con toda honestidad y una visión de cero corrupción. Esto nos dará la oportunidad de saldar los rezagos históricos. Ya hemos señalado que hemos venido entendiendo que a la medida que los presupuestos de alguna forma se han incrementado, estos no han incidido en el rescate del campo, mucho menos en el rescate de la pobreza. Tendrá un enfoque social prioritario y tendrá también un ahorro y en una eficiencia. Yo les daría un dato en cuestión de los aspectos que hemos venido ya haciendo cambios importantes. Hemos venido reduciendo en el caso, por ejemplo, del arrendamiento vehicular en un 52%, por citarles un caso a través del cual estamos haciendo una particular y muy escrupulosa análisis del presupuesto para transformar esto en ahorros. También estamos con ello promoviendo y fomentando la sinergia interinstitucional. Ustedes saben que no todo lo que está en la Secretaría de Agricultura irá en beneficio de los productores y de los campesinos, sino también en esta sinergia interinstitucional tendremos proyectos complementarios con otras dependencias a los cuales me he referido posteriormente. Un mayor presupuesto no significa necesariamente mayores resultados. En ese sentido, vamos con el tiempo a demostrar que este presupuesto, con esta forma de ejercerlo, nos va a permitir tener resultados que deben impactar en los objetivos que nos hemos propuesto. Yo he compartido y ustedes me han ayudado para poder hacer de la opinión pública que hemos propuesto un rediseño institucional, una reingeniería de la Secretaría, y no solamente consistió en el cambio de nombre de la SAGARPA a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Quiero decir que en el concepto de agricultura está implícitamente involucrada la ganadería, la agricultura propiamente, la pesca y la forestería. De modo que en este concepto reconocido internacionalmente no es necesario hacer la referencia a cada uno de ellos. La Secretaría de Agricultura se complementa con el desarrollo rural, que es la forma a través de la cual los grandes programas se traducen en acciones concretas en el campo. Esto implica no solamente el cambio de nombre, como ya indiqué, sino también un cambio importante en su estructura y su forma de operar. La disminución de la burocracia, la transparencia, la pesada tramitología
será reducida significativamente y a través de esta nueva visión, en una secretaría acorde a las expectativas, debe brindar un acompañamiento a todos los productores de nuestro sector. En la lámina anterior, ustedes pueden ver que hemos dividido nuestro presupuesto, nuestro presupuesto en los cuatro grandes programas estratégicos a los cuales me voy a referir con mayor detalle: producción para el bienestar, precios de garantía, crédito ganadero y programa nacional de fertilizantes. Estos son los cuatro programas estratégicos y también tenemos siete programas sustantivos, los programas que complementan el accionar total de la Secretaría de Agricultura. Dentro de ellos se destaca el de desarrollo rural, el de sanidad e inocuidad agroalimentaria, base para garantizar la inocuidad de nuestros productos, sean para los mercados nacionales o los mercados de exportación. Con esto vemos que, y como ya señalaba, vamos a hacer más con menos. El año pasado, en el 2018, había 8 programas. En el 2019 estamos proponiendo estos 11 programas estratégicos. Los programas darán prioridad de atención a las zonas con menos desarrollo, particularmente aquellas ubicadas en el sur-sureste. También eliminaremos los intermediarios a través de mecanismos directos para la compra y la comercialización de los productos de las cosechas, y también fomentaremos la búsqueda de la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Esto es la promoción que nos debe llevar al incremento de la productividad y la autosuficiencia a través de estos programas. Siguiente, por favor. Estamos refiriéndonos a un presupuesto que impulsa una agricultura más productiva, una agricultura más sustentable y una agricultura más incluyente. Estos son los tres pilares a través de los cuales se fundamenta la gran política de la Secretaría. Lo hemos venido expresando anteriormente. Tenemos que ser mucho más eficientes en la productividad, tenemos además tener que ser mucho más responsables, particularmente en el uso de los recursos naturales, específicamente el agua y el suelo, y tenemos que hacer una agricultura más incluyente, particularmente aquella que tiene la necesidad imperante de saldar la responsabilidad y la deuda que tenemos con aquellos campesinos y agricultores más pobres. Para lograr esto, se ha hecho esta ingeniería de la Secretaría y obviamente esta constitución del presupuesto que nos va a permitir en este año empezar desde ya, propiamente desde el mes de enero, con el ejercicio del presupuesto a incidir en estos tres importantes pilares. Presento a ustedes el presupuesto 2019, paso a la lámina anterior, gracias, donde ya señalaba tenemos el presupuesto autorizado de 65.434.88 millones de pesos, donde servicios personales asciende a 7.418, gastos de operación 7.405 y los programas operativos, los programas técnicos, con un total de 50.601 millones de pesos. Quiero señalar que los programas estratégicos, los cuatro a los cuales ya hice referencia, o sea, el programa de producción para el bienestar, el programa de precios de garantía a productos alimenticios básicos, el programa de crédito ganadero a la palabra y el programa de fertilizantes, recibirán un total de 20.500 millones de pesos. Esto garantizará el ejercicio de estos programas en función de las metas que nos hemos propuesto. Y los programas sustantivos complementarios al accionar total de la Secretaría recibirán un total de 26.609 millones de pesos. Tenemos en esta forma de la distribución del ejercicio presupuestal una cobertura a la atención a los principales, a los cuatro programas estratégicos definidos por el señor presidente para la Secretaría de Agricultura, y también, insisto, la atención
a los programas sustentivos de la Secretaría que complementan y sustentan los programas estratégicos. A continuación, si me pasan la siguiente lámina, por favor. Sí, quiero destacar precisamente estos cuatro grandes programas que estarán implementados en la Secretaría de Agricultura. Destacar que el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde hace tiempo identificó 25 programas presidenciales. De estos 25 programas presidenciales, 12 tienen una orientación social directa. Y de esos 12, 4 están en la Secretaría de Agricultura. Producción para el bienestar, lo que era antes ProAgro y BIMAP, el programa de precios de garantía, el programa nacional de fertilizantes y el programa de crédito ganadero al mercado. Estos programas estratégicos se han iniciado y aquí brevemente explicaré en términos generales cada uno de ellos. Han iniciado ya a partir del día 1 de enero. Empezaré presentando a ustedes la producción de fertilizantes. Este es un programa fundamental y que incide en el primer pilar al cual ya había hecho referencia, el incremento de la productividad. Todos estamos claros de que los fertilizantes son fundamentales para lograr el incremento de la producción. Es un complemento a la nutrición de las plantas y en ese sentido la productividad se ve directamente beneficiada por el acceso a los fertilizantes que son proveídos a través de este programa. Quiero decir que los fertilizantes de este programa serán desarrollados, serán producidos en una importante proporción en nuestro país y voy a explicar en más detalle. Lo importante también es destacar que no todo lo que estamos considerando como el programa de fertilizantes hace referencia al uso de fertilizantes químicos. Estamos conscientes y claros de que necesitamos complementar en forma particularmente importante la fertilización de nuestros suelos nacionales, os estoy hablando de todos los suelos de la agricultura del país, con fertilizantes orgánicos, ya sean estos biofertilizantes, ya sean bioinsumos, que involucra la utilización de microorganismos, ya sean también compostas y de otro tipo. Vamos a darle particular importancia y vamos a complementar la fertilización, sobre todo el manejo sustentable de nuestros suelos, a través de la complementación de fertilizantes orgánicos. A través de este programa de fertilizantes vamos a estimular la soberanía alimentaria, esto es, vamos a poder aspirar a que el país sea capaz de producir aquellos alimentos básicos que requiere nuestra población. Estaremos a través de este programa incidiendo en la reducción de la dependencia de la importación de dichos fertilizantes. Hoy día estos son adquiridos en el exterior, principalmente en Ucrania, algunos de ellos en Trinidad y Tobago. Vamos a poder poner en práctica la producción nacional de fertilizantes a través de 3 plantas que van a operar este año. Una de ellas está en Pajaritos, la otra en Atitlán, ambas en Veracruz, y una en Camargo, Chihuahua. Estas plantas en el transcurso del año irán operando para poder complementar o en una parte importante la utilización de los fertilizantes, sean orgánicos o químicos, a través de la producción nacional. Estamos estimando que estas plantas podrán proveer en un 50% la demanda nacional de fertilizantes cuando estén en completa operación. Los fertilizantes serán distribuidos a los productores, principalmente a los pequeños productores indígenas del sur sureste, en las zonas prioritarias del atraso económico, las que han venido estando rezagadas y mucho olvidadas en nuestro territorio nacional. Arrancaremos con un programa piloto. Este se va a establecer, se va a implementar en Guerrero y vamos a iniciarlo el próximo mes, a principios del mes de febrero. Si me pasan la siguiente lámina, explicaremos muy brevemente en qué consiste.
El programa piloto es de fertilizantes, este se establecerá, insisto, en el estado de Guerrero, con un presupuesto de 650 millones de pesos. El programa está orientado para 116 mil pequeños productores de granos básicos que tienen hasta 3 hectáreas. Propiamente estamos incidiendo casi el 80, el 85% de los productores del estado. Son productores de temporal que cultivan maíz y frijol principalmente. Con esto vamos a impactar aproximadamente 500 mil personas en el medio rural del estado de Guerrero. Estaremos destinando 110 mil toneladas de fertilizante que va a beneficiar aproximadamente medio millón de hectáreas, como decía, destinadas al cultivo de temporal, principalmente de maíz y frijol. En este sentido, estaremos proveyendo por hectárea a los agricultores un aproximado de 5.600 pesos, que les permitirá directamente incidir en la productividad. El incremento de este fertilizante tendrá un impacto en el ciclo de primavera-verano. Estimamos en un incremento en la producción de estos dos cultivos de aproximadamente 25%. Vamos a incorporar algunos indicadores, sobre todo en términos de incremento de cosecha, y vamos finalmente a coordinar este proceso, no solamente de la entrega, sino también del acopio, a través de Segalmex. Esta es una forma muy estratégica de promover que directamente los productores reciban el fertilizante a tiempo antes de iniciar sus cosechas y de sus siembras, perdón, y también favorecer el acopio de las cosechas por el mismo esquema. Pasaría al siguiente programa estratégico, que es precisamente el de Segalmex, precios de garantía. Sí, eso, por favor. Este es un programa que, como ya hemos venido indicando, va a garantizar que reduzcamos la importación de granos. Va a favorecer con precios justos y va a estimular la producción de 4 granos básicos para nuestra canasta, y también la leche fluida producida en el territorio nacional. Los granos, ya hemos indicado, son maíz, frijol, trigo panificable y arroz, y también establece un precio de garantía para la leche fresca. Quiero decir que, como ya había señalado anteriormente, estos programas ya iniciaron, y la forma más clara de demostrar esto es que a partir del 1 de enero la leche fluida, la leche fresca nacional, se paga ya a 8.20 pesos por litro a partir del 1 de enero, lo cual da una garantía, da una certidumbre, promueve la producción y evita la importación de leche en polvo, principalmente en estas condiciones de otros países. Es muy importante resaltar que a través de este esquema de precios de garantía será orientado a los pequeños productores en condiciones de pobreza, para poderles garantizar un precio justo por sus cosechas. Estimulará la productividad y también recibirán el precio tan pronto como entreguen sus productos. En el caso del maíz, el precio de garantía estará en 5.610 pesos por tonelada, y será para productores hasta, que es muy importante la palabra, hasta 5 hectáreas. O sea que no es que todos los productores pueden recibir un precio de este precio de garantía en sus primeras 5 toneladas, cuando estos pudieran tener más de esa superficie. Entonces está directamente destinado a productores que tienen hasta 5 hectáreas, y el límite de compra será hasta 20 toneladas. En el caso del frijol tendremos 14.500 pesos por tonelada como precio de garantía, y para productores hasta 20 hectáreas.
Y finalmente tendríamos precios de garantía para trigo panificable de 5.790 y para arroz de 6.120 pesos. En este sentido, y si hay necesidad de ampliar un poco más la información, lo haremos con mucho gusto. Al final, lo que queremos explicar claramente que queremos reducir la dependencia de estos productos que hoy día las estamos importando del extranjero. Doy algunos datos que ya habíamos explicado anteriormente, pero que vale reiterar cuál es el objetivo de este programa. Hasta noviembre de 2017 habíamos importado durante todo ese año 31.2 millones de toneladas de granos, lo que tuvo un costo de 7.800 millones de dólares. Importamos el 47% del maíz que consumimos. Vale resaltar que siendo México el país centro de origen de este cereal, hoy día somos el país número uno importador mundial de maíz. Importamos el 19% de soya, el 14% de trigo y el 3.5% de arroz de este total de los 31.2 millones de toneladas. Fuimos el segundo importador de leche en polvo del mundo en ese año. Hay que resaltar, y de acuerdo con lo que se ha venido señalando, un país que excede en su dependencia de la importación de sus productos básicos arriba del 30%, es un país que empieza a tener debilidad y que empieza a ser un país vulnerable en cuanto a su seguridad alimentaria. De modo que tenemos que fortalecer nuestra tasa de autosuficiencia alimentaria por arriba del 75%, cosa que todavía estamos lejos de lograr, pero con estos programas, particularmente este al cual estamos en referencia, vamos a poder incidir gradualmente en los próximos años hacia esa autosuficiencia alimentaria que ya hemos señalado. En el tema de precios de garantía, también hay que resaltar que vamos a evitar los intermediarios y sobre todo vamos a evitar el coyotaje en la compra de los granos, particularmente en el caso de la leche fluida, donde por razones de transporte y por razones de tener productos de alta pericia, estos son víctimas de la compra de este producto, el cual se compra a precios muy, muy por debajo de su producción. En el caso también de los precios de garantía, se van a hacer los pagos en el momento en que los granos son entregados en nuestros depósitos, lo cual nunca había ocurrido. Realmente hay un periodo a través del cual se generan los pagos, los granos que se venden, que se comercializan, y muchas veces esto trae como consecuencia problemas en la economía de los productores. En este caso, y esta es una de las medidas importantes que se habrá de tomar con este programa, es el pago inmediato en el momento que se preparan las cosechas. Y igual será en el tema de la leche, una vez que se comprueba que esta tiene y cubre las calidades de la comercialización que son requeridas en el caso del CONSA. Como ya señalamos, Segalmex será la empresa que va a desarrollar este importante programa y que tendrá una derrama económica, como ya señalamos, en el presupuesto, incidiendo directamente en los pequeños y muy pequeños productores. El siguiente programa es el de precios de la palabra, precios de crédito a la palabra. Este es un programa que está orientado a los pequeños productores pecuarios. Se pretende desarrollar y fortalecer nuestro acto nacional ganadero. Como ustedes saben, con frecuencia cuando tenemos problemas, ya sea de precios o problemas ambientales, sequías prolongadas, altas temperaturas, problemas de agua, los ganaderos tienden a necesidad de deshacerse de su ganado, muchas veces a precios inferiores, por razones de que es difícil mantenerlos en esas condiciones. Y eso trae como consecuencia la pérdida de nuestro hato y nuestra competitividad.
lo que pretendemos es mantener a las hembras, que son las que mantienen el hato, las que implementan la disponibilidad de ganado, y evitar que éstas se comercialicen, de modo tal de que el presidente de la República ha considerado que será muy importante desarrollar un programa que nos permita mantener y fortalecer el hato, no solamente en cantidad, sino también en calidad, la genética misma de estos animales, y de esa forma estimular la productividad a nivel de pequeños productores. Se trata entonces de constituir un incremento en el desarrollo del hato ganadero de los pequeños productores en las zonas con menor desarrollo. Estamos hablando de la parte sur-sureste del territorio nacional, mediante la inversión en ganado de cría. Esto es, insisto, el fomento a la conservación de las hembras y el fomento a la calidad a través de programas ganaderos de mejora genética. De esta forma estimularemos también la producción de forrajes para alimentar este nuevo incremento. Se destinará a pequeños productores de hasta 35 unidades animal. También estamos ampliando la cobertura de este programa a pequeños animales rumiantes, hablemos de chivos y borregos, y la apicultura, hasta un máximo de 200 colmenas. Queremos recuperar nuestra capacidad de producción de miel de abeja de alta calidad, que perdimos en los últimos años debido a diferentes malas prácticas, sobre todo de los agroquímicos. Vamos a fomentar hasta 200 colmenas por unidad de producción, y también la genética y el incremento de los hatos ganaderos de pequeños rumiantes, llámese caprinos y ovinos, a través de este programa. En el 2019, en este año, se atenderán 75.000 productores con 4.000 millones de pesos. Y este programa arrancará propiamente el próximo mes de febrero, día 22, para ser más precisos, a través de la primera entrega de este ganado. Pasamos finalmente a la producción para el bienestar. Este es un programa de una gran cobertura nacional. Está orientado a incrementar la producción de los campesinos, de los indígenas, principalmente con problemas de autosuficiencia alimentaria. Tiene un enfoque directamente a la productividad de los pequeños productores campesinos e indígenas. Tendrá una cobertura de 2.8 millones de productores, y esto incluye 250.000 indígenas. Este es un programa que tiene una directa vocación social y que está orientado a contribuir al incremento del grado de autosuficiencia alimentaria nacional, apoyándose en estos pequeños y medianos productores con superficies hasta de 5 hectáreas y que cultiven los granos básicos. Específicamente estamos hablando de maíz y frijol, estamos hablando de la milpa, este esquema ancestral de producción de cultivos asociados. Se dará a través de recursos directos, a través de tarjetas de bienestar, eliminando las intermediarios, y también estamos convencidos de que vamos a reducir sustancialmente y eliminar toda la corrupción que se ha dado a través de la entrega de estos recursos, a través de esquemas que no han sido particularmente transparentes. Este proyecto, este gran programa, arrancará en febrero también, el día 8 de febrero, y lo vamos a hacer en un acto importante en el estado de Michoacán. Quisiera entonces con esto darles a ustedes la palabra. Sin duda tendrán algunos comentarios, algunas preguntas que hacer sobre estos programas, pero anticipo que estaremos en la disposición de poder tener este tipo de comunicación a través de ustedes con nuestro sector, con la sociedad, en una forma dirigente, en una forma transparente y en una forma que nos permita gradualmente compartiendo con ustedes los avances de estos programas. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Ya vimos manos levantadas. Ahorita logré apreciar, primero de este lado, compañera que está detrás de ti, Liz, si nos dices tu nombre y el medio, y así sucesivamente vamos a ir atendiendo las
las preguntas, por favor, en donde más o menos se conforman, por favor, gracias. Gracias, buenos días, soy Charly Gómez de Periódico Reforma. Gracias por la exposición de cómo van a operar los programas. En particular, quisiera preguntarles si ya pudieron atender o revisar la problemática que se está viviendo con el café a raíz de lo que, bueno, de la inversión que anunció Nestlé. Pues sabemos que ha habido diversas inconformidades de productores en el estado de Veracruz y quisiera saber si ya tuvieron algún acercamiento o alguna respuesta de solución al problema. Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias por la pregunta. En el tema del café hay que estar, dejar en claro que estamos hablando de dos especies diferentes. Lo que está planteando esta empresa es el establecimiento de una importante plantación de café robusta, el cual está destinado a la producción de café instantáneo. No es un café de calidad y este puede perfectamente sembrarse en lugares donde no necesariamente pueda mezclarse con el café arábica, que es el café de altura, de aroma, el que está siendo demandado para el café de taza, y definitivamente no hay una competencia. Vemos con buenos ojos que hayan este tipo de inversiones, que el café robusta sea cultivado, que tenga un proceso de una cadena productiva que va a incrementar ingresos y va a favorecer la producción de café instantáneo en México, pero esto, insisto, no compite con el programa de café arábica que se siembra generalmente arriba de los 800 metros hasta los 1200 o 1300 metros y que está directamente orientado al consumo en taza y donde tenemos un programa a través del cual vamos a fortalecer y a fomentar la producción muy orientado a la calidad. Vamos a recuperar nuestra posición que perdimos en los últimos años, en mucho debido al tema de la roya, también posiblemente a malos programas, a la mala dirección de algunos programas, pero estamos conscientes y claros de que vamos a recuperar en este gobierno la posición en cuanto a la calidad del café arábica que hemos venido disfrutando y que vamos a recuperar. Vamos también a fomentar el consumo del café en México. Tiene un consumo per cápita muy bajo comparado con otros países, ya no digamos en Europa, sino en América Latina. Vamos a aumentar el consumo per cápita. Una precisión además, cuando se refiere que no compite, entonces ya hablaron directamente con los productores porque ellos dicen que hicieron una gran afectación por esto. Entonces, no sé si ya pusieron esta situación con ellos o han tenido diálogos. No hay afectación en términos, insisto, ni de la competencia comercial, ni mucho menos de la competencia, hablando de dos especies. El café robusta se siembra, puede inclusive sembrarse abajo de los 300 metros sobre el nivel del mar y no hay ninguna, insisto, ninguna competencia en ese sentido. Bien, de este lado, por favor, vamos a ir así, lado por lado. Entonces, de este lado teníamos aquí. Muchas gracias. Buenos días, soy Salvador Márquez de Finanzas. Mi pregunta es, aparte del apoyo que van a recibir los pequeños productores del campo, ¿tienen planeado algún estímulo aparte de eso para los productores, pequeños productores? ¿Otro estímulo aparte del apoyo? Por favor, gracias. Cómo no, muchas gracias. Efectivamente, todos estos programas, no solamente los que estamos hablando, los cuatro programas estratégicos, sino los programas sustantivos, están orientados a estimular la productividad, estamos orientados a estimular la agricultura responsable desde el punto de vista de manejo suelos aguas, está también orientado a lo que hemos señalado como la inclusión. Lo que hemos venido discutiendo en el interior y la instrucción del señor presidente ha sido de que no vamos a trabajar un presupuesto inercial o un presupuesto como se venía señalando en el anterior, donde había particulares rubros para cultivos o para productos en específico. Esto definitivamente nos hace muy ineficientes y yo diría poco transparentes. Aquí lo que estamos desarrollando es un programa integral, complementario, que va a incidir directamente en la productividad, en la agricultura sustentable y la incorporación de los pequeños y muy pequeños productores y los indígenas. Y esta es la forma de esta nueva visión de un presupuesto que integra precisamente esta nueva visión y que tiene un sustento también en la tecnología y la innovación.
Buenos días, Andrea Vega, de Animal Político. Preguntarle por qué estos cuatro programas que se anuncian no están sujetos a reglas de operación y cómo van a garantizar la rendición de cuentas y que no sucedan cosas como lo que pasó con esta convención. Sí, muchas gracias por la pregunta. Miren, reglas de operación y lineamientos, o más bien que no tengan reglas de operación, no nos en ningún momento ni nos autoriza ni permite que estos no se manejen en forma transparente. Estamos elaborando los lineamientos con una rigurosa transparencia y rendición de cuentas que vamos a poder compartir en su momento con ustedes. Pero, insisto, los lineamientos no nos eximen de llevar una absoluta transparencia y las reglas de operación. Lo que sí es muy importante es que nosotros queremos, y me gustaría dejar muy en claro, que nosotros manejamos un presupuesto que no está sujeto a calendarios, o que no debe estar sujeto a calendarios ni administrativos ni mensuales. Nosotros manejamos organismos vivos, nosotros trabajamos con materiales, con ciclos agrícolas que no están sujetos a los calendarios burocráticos o administrativos. Entonces necesitamos iniciar con el ejercicio presupuestal a partir de este mes para poder garantizar los objetivos del incremento de la producción, para poder incidir en los campesinos y los productores con mayores ingresos. Y en ese sentido necesitamos de mecanismos mucho más ágiles, pero insisto, no necesariamente implica que sean mucho más laxos en cuanto a su transparencia y su responsabilidad de rendición de cuentas. Entonces estamos esperando ya con la elaboración de las reglas de operación, que si bien tenemos espacio para tener las listas a finales del próximo mes, nos hemos puesto como objetivo tenerlas este primer mes de enero para hacer coincidir el presupuesto con los ciclos agrícolas y poder tener el fertilizante a tiempo, poder tener los recursos, poder tener la infraestructura técnica necesaria, el extensionismo, los programas de recuperación técnica a tiempo, cosa que nos permitirá poderlo hacer precisamente con las reglas de operación elaboradas y concluidas antes de terminar enero y los esquemas de los lineamientos, que insisto, serán igualmente estrictos en cuanto a su transparencia. La rendición de cuentas, ¿cómo será? ¿Cómo se medirán los resultados y cada cuándo habrá esta difusión? Gracias. Nosotros estamos estableciendo un esquema de indicadores de resultados. Nos hemos propuesto indicadores para cada uno de los programas y vamos a hacer una rendición de cuentas por cada programa a finales del año o al final del ciclo agrícola. Si estamos hablando del ciclo agrícola de temporal, de primavera a verano, nos corresponderá dar resultados a finales del mes de noviembre, posiblemente. Estamos hablando de los ciclos agrícolas, pero habrá algunos mecanismos que nos van a permitir estar compartiendo con ustedes posiblemente en los próximos 3 meses. Entonces vamos a establecer esquemas que nos permitan hacer cortes en cuanto al ejercicio presupuestal y sus implicaciones y resultados antes de los primeros 3 meses. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Adelante, Carlos Velasco. Bien, buenos días, doctor. Carlos Velasco, reportero del periódico Digital México Nueva Era.com. Me voy a permitir hacerle 4 preguntas muy breves. Una, con estos programas que usted está dando a conocer el día de hoy, ¿ya tiene alguna proyección de producción de básicos? Estoy hablando maíz, frijol, arroz, trigo. ¿Ya tiene una proyección de producción en 2019 con estos programas y haciendo comparativo con el año pasado? Dos, ¿qué padrón van a ocupar para hacer llegar los apoyos? ¿Es con el que tenía ya la secretaría anterior, la Segalpa, o con uno nuevo que están haciendo, tengo entendido, y si ya lo tienen completo, ¿no? La otra es la compra de usted de los granos básicos será directo a los productores sin intermediarios. La pregunta es, ¿Segalmex ya tiene las bodegas de almacenamiento o todavía no, o van a ver? Y el transporte,
para sacar la cosecha y trasladar la misma, ¿quién va a tener ese gasto? Y la última, por favor, sí. Los fertilizantes es uno de los tantos problemas que aquejan al sector. ¿Cuándo estará ya al 100% suministrando ya el fertilizante a los pequeños productores? Gracias. ¿Cómo no? En primera, en función de la proyección de básicos, nosotros estamos en los ciclos que vienen de alguna forma establecidos desde el año pasado y no anticipamos incrementos porque no hay una clara incidencia de los programas en lo que ya está siendo cosechado o que lo que se va a cosechar. Anticipamos que los impactos en cuanto al incremento de la producción, particularmente en los programas más orientados a los campesinos, a los indígenas, tendrá sus resultados a finales del año entrante. De modo que vamos a poder reportar a ustedes la incidencia en cuanto a los incrementos en la producción de básicos, posiblemente a finales del próximo año, donde ya se empiecen a medir a través de los esquemas y indicadores que hemos señalado, que se empiece a medir el impacto de nuestros proyectos, de nuestros programas. Las proyecciones de producción se van a plantear en los programas, sectoriales, propiamente los vamos a poder tener y listos las proyecciones por ahí en el mes de abril. Pero, insisto, estamos en la culminación de un ciclo, inicio de otro, cuyas impactos no se van a poder reflejar por la incidencia en nuestro programa. El padrón, estamos usando los padrones que se venían estableciendo a través del CIAP y esperamos irlos complementando gradualmente con el nuevo padrón que se está elaborando, y en esa medida vamos a poder ir gradualmente mirando de los programas que hemos venido utilizando y que serán depurados hacia el gran programa de padrones que se está llevando a cabo por la Presidencia de la República. La compra de granos básicos, efectivamente se disponen de bodegas para atender la compra de los básicos en función de los límites que establecimos a través de los precios de garantía. No estamos nada pensando en tener la capacidad para absorber toda la producción y la cantidad de granos que se producen en los diferentes ciclos más allá de los volúmenes que atiende o que atenderá Segalmex. También es lo mismo para el caso del transporte. Sin embargo, hemos estado en conversaciones con el sector privado y ellos han ofrecido en una buena actitud poder contribuir a través de esquemas que nos permitan facilitar el transporte de los granos en las próximas cosechas a través de los sistemas que han venido operando. De cualquier forma, vamos a ir gradualmente incidiendo en esquemas que nos permitan, por ejemplo, hacer reconversión productiva, sobre todo en el noroeste del país, donde tenemos picos de producción en muy corto tiempo y hay que mover grandes volúmenes de granos que son transportados a los centros de comercialización a distancias importantes, como puede ser de Sinaloa a Monterrey, de Sinaloa a Guadalajara o al mismo distrito, a la misma Ciudad de México. De modo que esto es un esquema de logística que hemos venido trabajando con el sector privado y que va a tener resultados en los próximos ciclos de cosecha. Sin embargo, y aquí le pediría después al licenciado Valle que haga favor de explicar un poco más en términos de logística. Tenemos también esquemas asociados con las bodegas que van a permitir poder tener sistemas de acopio en forma mucho más económica y no necesariamente con infraestructura costosa. Y finalmente los fertilizantes, decía yo que vamos a tener la capacidad de producir aproximadamente el 50% de la demanda nacional a finales de este año. El 50% es aproximadamente 2.5 millones de toneladas de fertilizante nitrogenado. Teniendo las tres plantas en operación, vamos a poder suplir el 50%
del fertilizante que demanda el país cuando esté completamente en operación las tres plantas. ¿Qué le pediría al licenciado Valle? Si pudiera, por favor, ampliar un poco más el tema del transporte y de las bodegas. Lo que hace a los centros de recepción, no tenemos ningún problema para poder hacer acopio de las cosechas de los granos básicos que han sido mencionados, básicamente en el caso del maíz y del frijol, porque en el caso del trigo panificable y en el caso del arroz, no lo va a copiar directamente Segalmex. Este se entrega a la industria y se paga un precio diferencial una vez que se ha verificado la calidad, de tal manera que en esos dos productos no tenemos problema. En el caso de la leche tampoco, porque la recepción que ha hecho Liconsa la sigue haciendo. Es decir, eso no se modifica, en todo caso se incrementa. Pero allí lo único que se modifica es el precio, que pasó de 7.20 a 8.20. ¿Qué nos ocurre en el caso del maíz, que es, pues, evidentemente la cosecha más abundante? Esta se va a recibir que corresponde al periodo o al ciclo primavera-verano. No tenemos necesidad de hacerlo en este momento. Para cuando se reciba, que va más allá de la mitad del año, donde no encontremos capacidad de almacenamiento, lo proveeremos nosotros. Tenemos el presupuesto para hacerlo y tiempo sobrado para lo mismo. Y para la cosecha inmediata que está teniendo lugar en estas fechas de frijol, en los estados de Zacatecas, de Durango, de Chihuahua, fundamentalmente aprovechamos la capacidad instalada del país. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente deben ser bodegas propiedad del gobierno o de este organismo Segalmex, sino que pueden ser alquiladas. Se aprovecha la capacidad instalada. El objetivo es beneficiar al productor, es decir, que reciba a tiempo el precio de garantía. Esto se relaciona con lo que se mencionaba de las reglas de operación. Tenemos hasta fines de febrero para poder entregarlas, pero no podemos dejar a los productores de frijol que están entregando en estas fechas sin darles el precio de garantía. Entonces aprovechamos la flexibilidad de que nos da la ley para poder operar, de tal manera que podemos recibir. Inmediatamente después tendremos reglas de garantía muy precisas para poner en ejecución el resto de los precios. Eso es lo fundamental, secretario. Muchas gracias. Vamos a continuar. He visto en varias manos y lo estoy haciendo en el orden que se han ido levantando todos. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Compañero Adrián. Buenas tardes, Adrián Acosta, de Informativo de la Base. Quisiera saber si el plan se va a integrar al fideicomiso de la central de abasto, siendo que es una central de abasto donde se concentran productos de todo el país y se comercializan productos. También ahí, si se va a tomar en cuenta la erradicación de la corrupción, precisamente del coyotaje, y principalmente con los pequeños productores de lo que es verduras que les pagan sus productos a precio muy bajo. Perdón, ¿puede repetir y explicar qué es CADER? ¿Qué es lo que está especificando, sí, por favor? Que si se va a integrar el CADER, por como estaba integrado... ¿Qué es el CADER? CADER. Si se va a integrar al fideicomiso de la central de abasto, como estaba integrado inicialmente, que participaba el gobierno federal en la central de abasto. Y si se va a tomar cartas en el asunto en cuanto a la corrupción que hay con los pequeños productores de verduras. Además, si también van a seguir con sus oficinas de Senacica y de Acerca, que ya las tenían también integradas ahí. Gracias. Perdón. Sí, gracias. Si quedamos aquí un poco confundidos con el tema de los CADER. Voy a pedirle a
al doctor Trujillo que nos haga favor de explicar un poco más en este sentido, pero me gustaría señalar que hemos estado en conversación con las organizaciones relacionadas con el mercado de abasto, y en ese sentido hemos estado hablando con ellos en función de tener un esquema que nos permita evitar obviamente parte de mucho este coyotaje que se ha venido dando, sobre todo la forma a través de la cual se están comercializando muchos productos, sobre todo los perecederos. Este, como saben, es un tema extremadamente complejo, es un esquema que va más allá de las responsabilidades de la Secretaría. Nuestra responsabilidad estriba en la parte de la productividad y de la parte de inocuidad y sanidad. El esquema de ya de la comercialización directamente en los mercados de abasto, y sobre todo la forma en que estos son distribuidos, pues tiene una implicación donde otras dependencias tendrían que estar participando. Esto ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido con esta organización, pero hemos encontrado con ellos mucha disponibilidad en términos de no solamente de buscar mucho más transparencia en la comercialización, sino también hacer mercados mucho más sanos, mercados que garanticen la sanidad de los productos que se comercializan, y también la oportunidad de poder tener una participación más directa desde el punto de vista de Senacica. No sé si quieres, doctor Trujillo. Sí, con mucho gusto. A ver, también quisiera ampliar que no solamente nos preocupa la central de abastos de la Ciudad de México. Nuestra interlocución es amplia con ACA, con más de 60 centrales de abasto. Y a su pregunta específica de si vamos a estar presentes, por supuesto que sí. Representa asociaciones, no centrales de abasto. Pero es más amplio, todavía agrupa más centrales de abasto. Finalmente, con CONACA, pero también con Central de Abastos de Ciudad de México, la presencia que tenemos hoy por hoy se concentra sobre todo en lo que es el control de movilización de mercancías reguladas por motivos de cuarentena vegetal. Pero como dice el secretario Villalobos, lo vemos como un punto apenas inicial para que también podamos crecer a una segunda obligación que tenemos, que es que sea el mecanismo de vigilancia para garantizar que lo que se comercializa ahí, y no va a ser inmediato, es un programa apenas iniciando, para que podamos dar garantía de que lo que pasa por ahí y llega al consumidor o llega al minorista, pues tiene la garantía de inocuidad. Es una tarea pendiente que hemos hecho bien con ANTAD, y ahora estamos ya muy fuertes hablando con las centrales de abasto para que también por esa vía de comercio organizado se pueda ampliar esta facultad que tenemos conjuntamente con Coppervis. Muchas gracias. Está Adriana Barrera. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Adriana Barrera de la agencia Reuters. A mí me gustaría que nos hablaran un poquito más sobre estos programas para elevar la producción de granos. Sabemos que México es altamente deficitario en granos, sobre todo maíz, ¿no? Importa grandes cantidades de granos, de maíz cada año. Y si bien no tiene todavía las proyecciones, ¿podrían darnos una expectativa de más o menos cuál sería la meta, sea tal vez mediados del sexenio, finales del sexenio, para elevar la producción de granos, específicamente de maíz, de trigo? Eso por un lado. Y hemos visto también el año pasado que México empezó a buscar otros mercados diferentes a Estados Unidos para abastecerse de estos granos. Específicamente compró de Brasil grandes cantidades de maíz, que no disminuyeron tanto la importación de Estados Unidos, pero creció muchísimo esa importación de Brasil. También vimos cargamentos de trigo de Argentina. Entonces, ¿ahí hay alguna política o estrategia para seguir diversificando estos mercados de abastecimiento de granos de otras naciones diferentes a Estados Unidos? ¿Y hay alguna restricción sanitaria para buscar esos nuevos mercados o que haya respecto? Gracias. ¿Cómo no? Voy a permitirme aquí la palabra a Víctor Suárez, que amplíe un poco el tema específicamente de los incrementos del rendimiento, pero quisiera aprovechar su pregunta para explicar exactamente esta visión que tenemos desde el punto de vista de la dependencia de los granos básicos.
y la referencia que hace usted a otros países posiblemente para la adquisición de estos productos. Yo quisiera anticiparme señalando que el objetivo de nuestra, una de las metas importantes de la Secretaría sería en la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, específicamente en granos básicos, es que en este sexenio podamos ser autosuficientes. Esto es, cada año ir reduciendo la dependencia de la importación de estos cuatro productos, ¿a través de qué? Pues de la implementación de estos programas que el presidente ha establecido. Por otro lado, la eficiencia en cuanto a la transformación del presupuesto en la forma a través de la cual lo vamos a traducir en incrementos de los rendimientos. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos aquí dos tipos de producción que van a incidir en esta reducción de la dependencia. Uno es la autosuficiencia alimentaria, que está orientada en mucho a los muy pequeños productores que difícilmente hoy día cubren sus necesidades mínimas de alimentación. Eso es la autosuficiencia, es la agricultura familiar que se va a ver beneficiada de tener su abasto más un excedente, pero también la agricultura comercial, que es la que nos permite ir generando estos incrementos de producción a nivel nacional. Entonces tenemos en ese sentido una orientación hacia esos dos componentes importantes que nos van a llevar a la autosuficiencia alimentaria. En el tema específico que hace referencia a la importación de granos, a la dependencia que hemos venido teniendo y que ha ido en incremento de granos básicos, específicamente maíz y arroz, fundamentalmente, yo quisiera compartir con ustedes que el señor presidente de la República me honró con la representación de él propiamente y del gobierno en esta reciente cambio de gobierno en Brasil, y tuve la oportunidad de hablar con la secretaria, tuvimos una reunión con la ministra de Agricultura de Brasil, recién iniciada en sus responsabilidades, donde hablamos casualmente de esta situación. Nosotros en la política de no depender específicamente de una sola fuente de granos, reconociendo la importancia de nuestros tratados comerciales, también estamos buscando alternativas, o deberíamos de buscar alternativas para tener esa seguridad de poder tener esa proveeduría de granos en una forma mucho más diversa, siempre y cuando se cumplan con los precios, con los requisitos sanitarios y también con mercados que sean recíprocos y justos. En ese sentido, acordamos con la ministra de Agricultura tener próximamente negociaciones que nos permitan tener una balanza comercial entre Brasil y México mucho más equitativa, donde hoy día es desfavorable. Y también empezamos y propusimos el desarrollo de un programa donde podamos transparentar y tener mucho más eficiente la compra de arroz de Brasil, y México venderá frijol negro, que de los cuales ellos son deficitarios. Entonces este sería un primer proyecto en una negociación que vamos a fortalecer, pero de principio acordamos que se podía hacer un esquema donde iríamos gradualmente equilibrando mejor o más nuestra balanza comercial con Brasil, nuestra balanza comercial agropecuaria. Y esa es una buena noticia para México, y sin duda lo es también para Brasil. Estamos buscando ese equilibrio. Le voy a pasar al ingeniero Suárez, que explique un poco más sobre la producción para el bienestar, ¿no? Que es el programa que viene. Sí, el tema central de la política del nuevo gobierno para el campo es impulsar la autosuficiencia alimentaria. Para eso se han decidido un conjunto de programas que juntos van a provocar el incremento de la productividad, reducción de costos de producción, aumento de la rentabilidad para el productor. Esos programas están articulados, y entre los cuales sobresale el programa Producción para el Bienestar, que es canalizar liquidez a los pequeños y medianos productores antes de las siembras. Está el programa de distribución de fertilizantes a bajo costo. Está el programa de incremento del dato ganadero. Está el programa de producción pesquera y acuícola. Está el programa de asistencia técnica e innovación y transferencia tecnológica. Todo eso junto va a provocar un incremento de la producción.
De hecho, quiero decirles que en el caso de las siembras de trigo otoño-invierno, por el efecto del anuncio de los precios de garantía para el trigo, en la región de Bajío ya se incrementó la siembra entre 60 y 70%. Se incrementó la siembra de trigo entre 60 y 70% en la región del Bajío. Esto nos augura que, aún solo con el anuncio del precio, pero junto con todos los demás instrumentos, vamos a lograr en el curso del 2019, como dice el señor secretario, incrementos sustanciales de al menos el 20% de la producción de maíz, de frijol, de trigo panificable y de arroz. Esto se enmarca en una estrategia sexenal para lograr hacia el final de esta administración un incremento sustancial en el grado de autosuficiencia alimentaria y en la disminución sustantiva de las importaciones de granos de otros países. Bien, vamos a este lado con Carolina de la Comuna. Y ahorita regresamos otra vez hacia ese lado, tenemos compañeras aquí en medio, vamos a con nuestro compañero Alfredo allá atrás y así vamos. Hola, buenas tardes. Señor secretario, nada más una precisión, no sé si usted lo dijo al principio, pero sigue un poquito tarde. ¿Cuánto realmente de presupuesto se le da a estos cuatro principales programas, de productos para bienestar, precios de garantía, crédito a la palabra, a la palabra y Segalmex, ¿no? En concreto, sí, tanto para esto, tanto para lo otro. Y preguntarle nuevamente, por eso le insista, sobre lo del café. Porque los productores de Veracruz tienen una rueda de prensa hace unas semanas, insistían que Nestlé siempre ha controlado el precio del café a la baja, ¿no? Y que por culpa de Nestlé les pagan menos por su café. Y que pues esto contradecía el discurso del presidente López Obrador en contra del neoliberalismo, porque pues Nestlé es como identificada como una de las empresas del neoliberalismo, ¿no? Y otra cosa, usted hace unos días se reunió con el gobernador de Veracruz y dijo que iban a incentivar la producción de café, no solo en Veracruz, porque se cayó, ¿no? Viendo las cifras de CIAP, se cayó la producción, ¿no? De café por la roya, decía el gobierno anterior, pero usted dice que por malos manejos también. ¿Sí especificaría cuáles malos manejos del programa? Y si van a reemplazar los cafetos porque dicen que están viejos, ¿no? Y que por eso la roya les cae peor, ¿no? Y al señor, al funcionario, al titular de Segalmex, preguntarle si el Segalmex podría considerarse como un refrito de lo que fue el sistema alimentario mexicano, y si no lo es, ¿por qué es diferente y por qué sería mejor, no? ¿Y cómo han sido operadas? Es muy breve. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por llegar. Buen punto. Bien, los programas estratégicos son cuatro. El programa de producción para el bienestar, de lo que era antes el Proagro y el Timar, tendrá 9,000 millones de pesos para ejercer este año. El programa de precios de garantía a productos de alimentos básicos tendrá 6,000 millones, el programa de crédito ganadero a la palabra 4,000 millones y el programa de fertilizantes será de 1,500 millones, lo que suma un total de 20,500 millones de pesos para el 2019. En el caso del café, yo quisiera reiterar que lo que ha venido, bueno, lo que establece Nestlé, efectivamente, cuando ellos no tenían la disponibilidad de café robusta. Ellos obviamente incidían mucho en la comercialización del café arábica y era ahí donde venía este esquema de pues pagos muy por debajo de los precios internacionales y muy por debajo de lo que se cotizaba el precio en los mercados nacionales e internacionales. Nosotros vemos con buenos ojos que ellos hayan decidido, yo me imagino que también es en parte por la atención que hemos de poner al programa del café arábica,
que hayan decidido establecer plantaciones específicas de café robusta, que insisto, no compite con el café de taza que queremos promover. Ellos están considerando una plantación extensiva, inicialmente creo que 10.000 hectáreas, pero ahora llegar a 20.000 hectáreas de café robusta, que está destinado específicamente para la producción de café instantáneo. Entonces celebramos que haya esa inversión y que no se consuma el café de alta calidad o el café que queremos promover precisamente para el café instantáneo. Quiero decirles que hoy día el tema del café en muchos sentidos es en este sentido promovido en forma internacional por cafés de muy mala calidad. Aquí hemos de decir el café de Vietnam, que fue hace muchos años promovido por el Banco Mundial y que hoy día compite, es el segundo productor mundial de café, pero de bajísima calidad, precisamente para este tipo de cafés instantáneos. Entonces, que se establezca en México y que no sea un esquema de importación de cafés de tan mala calidad, es una ventaja. En mi conversación con el gobernador de Veracruz, hablamos de varios temas y específicamente en el particular el tema del café. Quiero reiterar que vamos a establecer un sistema, vamos a establecer un instituto del café, pero no se trata de un instituto como fue en su momento el instituto del INECAFE, que tenía bancos de germoplasma, laboratorios, programas de mejoramiento. Aquí de lo que se trata es un sistema de inteligencia comercial del café, que esté conectado con los mercados internacionales, que esté proveyendo información a los productores respecto a las demandas, respecto a las calidades, respecto a los problemas sanitarios. Y en ese sentido vamos a establecerlo en Jalapa, que insisto, no se trata de una super infraestructura, ni mucho menos, se trata de un servicio de inteligencia, sobre todo para ser mucho más competitivos en el café, y que se establecerá en el estado de Veracruz. Vamos efectivamente a establecer junto con la Secretaría del Bienestar el programa que nos va a permitir ir reemplazando los cafetales viejos. La verdad es que hay que reconocer nuestra producción de café, si bien tiene calidad, tristemente está basada en plantaciones que tienen más de 40 años. Ya hoy día tenemos que competir más que en cantidad, en calidad, en el caso del café, y lo vamos a hacer con nuevas variedades, con materiales que tienen demanda para nichos, que hoy día tienen y pagan muy bien, y lo vamos a hacer gradualmente en coordinación con el gran programa de 1,000,000 de hectáreas de especies forestales más grandes y de frutales. El programa del café está incluido, así como el del cacao. Y vamos a ir gradualmente sustituyendo esos cafetales viejos, que efectivamente son muy susceptibles a las nuevas razas de roya y que ponen en evidencia que merman mucho la productividad. En el caso particular de nuestra caída en la oferta de café, tanto nacional como internacional, se debió en los últimos 6 años, yo diría particularmente en el 2014 hubo una incidencia de una nueva raza de roya, la cual afectó la producción en Centroamérica y México. Hubo recursos importantes en el caso de México para controlar la roya y también para reponer algunos de los capitales mucho más susceptibles. Ese programa no progresó, ese programa no incidió en ninguno de los dos casos, por programas que no fueron bien planteados, lo cual sí ocurrió en Centroamérica. Con menores cantidades de recursos, me consta, yo estuve al frente de uno de estos programas en los países centroamericanos, donde con menos recursos se tuvo un impacto mucho más eficiente en cuanto al control. Estuvo basado en las podas, estuvo basado en el control del arroyo, estuvo basado en la reposición de cafetales tolerantes al arroyo. México perdió del sexto lugar de producción mundial, ahí estamos ahora posiblemente por el 12º lugar o el 11º lugar, y lo hemos de recuperar en este sexenio con el nuevo gobierno. Y lo vamos a hacer a través de esta estrategia. Mucho tema sanitario,
mucho tema es de manejo de las plantaciones y mucho es la reposición de los cafetales viejos. Licenciado Valle. ¿Cómo no? Bueno, con la brevedad que nos solicita la compañera Carolina, voy a intentar mostrar cuál es la diferencia básica que existe entre el sistema alimentario mexicano y Segalmex. Tengo que empezar por decir que si el sistema alimentario mexicano hubiera sido enteramente venturoso, no tendría nada de malo, como tú dices, que hubiera un refrito de lo positivo, pero no. Hay una diferencia básica. Los subsidios, vamos a decir, precios de garantía que otorgaba el SAM eran para la totalidad de las cosechas y la totalidad de los productores. ¿Qué ocurre cuando los subsidios son generalizados? Cuando los subsidios son generalizados, se benefician de ellos quienes lo necesitan, pero también quienes no lo necesitan. En el caso de los precios de garantía que establece ahora Segalmex, hay una característica. Buscan focalizarse. En el caso, por ejemplo, del maíz, el objetivo es ayudar a los campesinos más pobres del campo. Estamos hablando de aproximadamente poco más de 2 millones de productores. El precio de garantía para ese maíz es exclusivamente para esos productores. Si llegan campesinos prósperos de otros estados a querer recibir el precio de garantía, pues cuando menos Segalmex no les va a comprar ni un kilo. Solamente para los campesinos más necesitados. Por eso, en las reglas se establece que es para productores que tienen hasta 5 hectáreas, que son necesariamente pequeños. Y para que no los utilicen como vehículo para entregar grandes cosechas, se dice también que es una compra de hasta 20 toneladas. Entonces, esto que digo para el maíz existe también para el frijol. Ahí el precio es de 14.500 pesos, pero hasta 20 toneladas de temporal o 5 de riego. Y la compra es hasta 15 toneladas por productor. En estos casos, como ocurre con la leche, estamos ayudando a pequeños productores y en la leche a medianos productores. Pero en los otros dos productos, en el caso del trigo y del maíz, están también focalizados. ¿Qué quiere decir? Tenemos un límite de compra en el caso del trigo panificable, vamos a recibir hasta o a pagar 100 toneladas, y en el caso del arroz 120. ¿Pero qué se busca con esos precios? Allí no están necesariamente dirigidos a los campesinos más pobres. Ahí están dirigidos a elevar la producción porque somos altamente deficitarios en México. Cuando cualquiera de nosotros se despacha en su casa un cuernito o una concha, debe saber que el 85% del trigo panificable es importado. México produce solo el 15% de ese trigo. ¿Cuál es el objetivo? Depender menos de las importaciones, como ocurre en la leche también. Y no es tan fuerte, pero nuestras importaciones son todavía muy altas. Y en el caso del arroz, es también muy fuerte. No, en el caso del arroz también somos enormemente deficitarios. Es aproximadamente el 70%. Es decir, en estos dos productos tenemos una dependencia muy, muy grande. De tal manera que allí el objetivo del subsidio es lograr elevar la producción. ¿Con esto qué quiero decir? Que los subsidios son dirigidos, diferenciados regionalmente y por el tipo de condición económica de la población. Sí, claro, gracias. Y nace una observación que es importante. Y lo hacemos, como ya aquí se ha mencionado, siguiendo un
padrón, es decir, exclusivamente a los productores que acrediten estar en la condición de los derechos. Gracias. Gracias. Primero decirles que le están repartiendo ya la presentación, si no estoy mal, entonces eso ayuda por si todavía hay preguntas. No veo el tiempo, miren, tenemos varias preguntas aún. Yo creo que cuatro más estaría bien. Aquí tenemos al menos dos, tres, y uno por este lado. Entonces, de acuerdo como han estado levantando el significado, y si no, anticipo disculpas, honestamente. Vamos aquí con la compañera que está de este lado, por favor. Ya. Sí, por favor, gracias. Buenas tardes, soy Yolanda Hernández, secretaria, me presento. Tengo un portal de noticias que se llama Mexicampo. Y mi pregunta, tengo tres preguntas que, bueno, que si me las pueden contestar brevemente para darle oportunidad a los demás compañeros. Una es acerca de, el sexenio pasado se privilegió mucho la producción y la exportación de ganado bovino, dando muy buenos resultados al país, eso lo sabemos, dieron cifras muy buenas acerca del crecimiento y el desarrollo que tuvo esta actividad. Y a mí me gustaría preguntarle, en este sexenio, ¿qué va a pasar con todas las especies menores a las que normalmente se dedican mujeres en el campo, que son la ovinocultura y la caprinocultura, que son, digámoslo así, actividades alternativas que tienen ellos para su propio sostenimiento? Sabemos que en el sexenio pasado había un programa en donde se destinaban recursos para específicamente para las mujeres en este aspecto, y quisiera yo saber qué es lo que va a pasar específicamente con estas dos actividades que son muy importantes y que se pueden convertir en unos buenos detonadores de desarrollo para la ganadería de especies menores. La segunda, me gustaría saber algo acerca de este asunto de las reglas de operación con las que van a funcionar los programas y las especificaciones que cada una de estas reglas de operación tiene para, pues ahora sí que para que tengan el impacto que deben de tener. Y luego una tercera, me gustaría preguntarles algo acerca de la reconversión productiva en algunos puntos del país. Sabemos que hay o que se dejaron de cultivar ciertos productos agrícolas por los daños que había ocasionado a los cultivos que no habían sido bien tratados. Sabemos que en el norte el algodón hizo estragos, causó estragos. Sabemos que en el sureste la cafeticultura fue sustituida en muchas fincas cafetaleras por cultivo de flores exóticas y así muchas otras. La palma de aceite que está que tiene invadido toda la zona del Soconusco, de la región del Soconusco, y que eran tierras que se dedicaban a otros cultivos. Si tienen ustedes destinado hacer algún o destinar algún programa o como parte de sus programas algunas siembras especiales para hacer el rescate de estos productos que también son importantes dentro de la agricultura nacional. Bueno, muy brevemente, en términos de la producción de la exportación de ganado en pie, quiero decirles que México exporta a Estados Unidos aproximadamente 1.2 millones de cabezas al año. Ese es un mercado que ha sido promovido y que sin duda ayuda mucho a los ganaderos, sobre todo cuando tenemos buenos precios en ganado en pie. Idealmente lo que nosotros preferiríamos es de que en vez de estar mandando ganado en pie pudiéramos darle valor agregado, posiblemente en el mejor de los casos mandar canales o medios canales o cortes, ya sería lo ideal, lo cual se debería de buscar y de alguna forma se ha venido promoviendo. Tenemos un mercado integrado de carne con Estados Unidos y Canadá, pero no en los volúmenes que quisiéramos, y hacia eso deberíamos aspirar. Vamos a seguir fomentando esta venta de ganado, seguir reconociendo que esta venta de ganado permite un ingreso a los ganaderos. Pero como yo señalaba anteriormente, la idea no sería que en el ganado que se exporta vayan las vaquillas, porque eso descapitaliza nuestro vato. Todo lo que queremos es que sea
novillos que tengan un buen precio, insisto, idealmente que fueran con valor agregado. En el caso de especies menores, aparte del programa de crédito ganadero a la palabra, en el programa ganadero, de fomento ganadero, tenemos 929 millones de pesos, los cuales estarán destinados a otros programas, que es el fomento de las diferentes especies a que usted hace referencia. Ya habíamos señalado que va a haber una, dentro del programa de crédito a la palabra, un recurso y un estímulo a la caprinocultura, a la ovinocultura, a las colmenas, a la apicultura, pero también vamos a trabajar en aspectos de genética, vamos a trabajar en aspectos de inseminación artificial, vamos a trabajar en temas de producción de forrajes, de dietas, la fisiología, la genética del animal, etcétera, el tema de agricultura, en fin, y para eso tenemos 929 millones de pesos adicionales. El tema de reglas de operación, ya habíamos señalado, bueno, es un proceso en el cual estamos ahora inmersos y no vamos a esperar a que se cumpla el tiempo de febrero o finales, 28 creo, sino que lo vamos a tener a finales de este mes, y para lo cual estamos trabajando, y ahí ya se darán los pormenores en cuanto a su contenido y su transparencia. La reconversión productiva, este es un tema que nos interesa mucho. No podemos ignorar lo que está pasando, lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en el norte del país, en el noroeste específicamente. La agricultura es una actividad de riesgo, y todos estos imponderables climatológicos siempre estarán presentes y cada vez van a estar con más frecuencia. De modo que tenemos que empezar a pensar en hacer reconversiones productivas. Si ya el maíz es afectado por heladas, podríamos pensar en cultivos que tendrían ciclos más cortos o sustituirlos por oleaginosas que pueden ser cultivados en tiempos un poco posteriores a la incidencia de las heladas, por ejemplo. Y en ese sentido, lo que nos está ocurriendo, y dicho sea de paso, la semana entrante yo estaré en la parte norte, noroeste, norte de Sinaloa, sur de Sonora, conversando con los productores para revisar los daños específicos y cómo vamos a ir estimulando la reconversión productiva. Eso es en el norte. En el sur también los tenemos, acuérdense, yo lo he estado señalando, aproximadamente 5 millones de hectáreas arables improductivas, y esto va a ser un motivo para poder fomentar el cultivo del arroz en el sur del país, con los potreros abandonados que puedan servir para la producción de forrajes, ahora que vamos a estimular la ganadería. En fin, hay una serie de alternativas a las cuales vamos a poder participar en la reconversión productiva. Estamos conscientes de la necesidad de ir adaptándonos mejor a los imponderables climatológicos, sea que estemos hablando de plagas, sea que estemos hablando de problemas de clima, sea que estemos hablando de sequía, problemas de agua, tenemos que ir adaptando la agricultura. Eso es la medida a través de la cual estaremos respondiendo a la reconversión productiva. Sea que estemos hablando de algodón en el norte, de que estemos hablando de café en el sur, la palma, etc. Bien. Muchas gracias, miren, ya estamos en tiempo, podemos atender tres preguntas más, cuatro con las compañeras que están de este lado desde hace rato, y nada más decirles, este tipo de ejercicios los vamos a estar haciendo frecuentemente, luego su comprensión, hay algunos funcionarios que tienen ya citas ahorita con productores, pero vamos a estas tres, cuatro preguntas, por favor. El Universal, está por allá Milenio, está Alfredo, y de este lado nuestras compañeras de este lado. ¿Perdón? ¿Cuál es? Sí, de acuerdo. Entonces, por favor, continuemos. ¿Qué tal, secretario? Buenas tardes, Astrid Rivera del Universal. Insistirle un poco en el tema de la corrupción, si me podría precisar cuáles van a ser los candados que van a tener los programas para blindarlos de la corrupción y evitar que haya duplicidad de beneficiarios y que se le otorguen a personas muertas, como lo ha documentado la auditoría. Y en otro tema, preguntarle cómo va a ser el proceso de descentralización de la dependencia, si ya tienen oficinas allá en Sonora, para cuándo tienen programado irse para allá. Y por último, saber si en la SADER ha habido despidos como en otras dependencias de personal de confianza. Gracias. Muchas gracias. En el tema de corrupción, bueno, esa es una, no es una
una actitud que estamos asumiendo, es un tema de principio. Nosotros vamos a vigilar no solamente la forma en que se va a ejercer el presupuesto, sino también vamos a estar dándole puntual seguimiento a cada uno de los programas permanentemente. De modo tal de que en la forma en que la Secretaría de Agricultura va a asumir la responsabilidad, no solamente de ejercer presupuesto de una forma transparente, sino también su ejecución permanentemente en cada uno de los programas. Eso es parte de la estrategia que hemos de establecer. No se pretende concluir nuestra responsabilidad cuando se entregan los recursos. Nuestra responsabilidad va a estar durante todo el proceso hasta poder compartir con ustedes los impactos y sobre todo la rendición de cuentas en el ejercicio transparente de todos los recursos. Entonces es un acompañamiento permanente y va a tener que llevarse a cabo en una coordinación con los propios beneficiarios. Hemos estado pidiendo y nos hemos reunido con las organizaciones, nos hemos reunido con los productores, con el sector privado, agroindustrial, pidiéndoles que nos acompañen en esta transparencia, para que entre todos vayamos cambiando toda esa percepción que se tiene respecto a los malos manejos del presupuesto de la Secretaría. En el caso de la reubicación de la Secretaría, como ya lo hemos informado, el presidente ha instruido que la Secretaría vaya gradualmente estableciéndose en Ciudad Obregón, Sonora. Quiero comentarles que yo estuve con la gobernadora del estado y con ella formamos un comodato para poder acceder a las instalaciones, unas instalaciones amplias, espléndidas, que en el CUM de Ciudad Obregón se están habilitando. Vamos a seguir en el proceso de una gradual transición hacia el establecimiento de la Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón, y es importante hacer saber que no vamos a forzar a ningún funcionario ni vamos a presionar para que haya esa transición, sino que utilizaremos el recurso, el capital humano que está en Ciudad Obregón para algunas de las necesidades y responsabilidades que habremos de establecer en ese estado, y también nosotros como funcionarios estaremos operando en una parte importante de todos los meses en Ciudad Obregón, como lo haremos en el resto del país. El secretario y sus funcionarios no estará en un escritorio resolviendo o atendiendo la problemática de la Secretaría, sino estaremos permanentemente en todo el territorio nacional verificando casualmente la ejecución de los programas. Ciudad Obregón es una sede muy importante desde el punto de vista de nuestras funciones y responsabilidades, por ser la ciudad donde se dio origen la Revolución Verde, liderada por el doctor Norman Borlo, Premio Nobel de la Paz, 1971. A través de Ciudad Obregón se pudo producir la semilla de trigo que alimentó y que evitó la muerte de millones de personas, particularmente en los países asiáticos. Entonces es un honor poder estar desde Ciudad Obregón participando en la agricultura de nuestro país. Yo en lo personal ya tengo una casa rentada, inclusive con algunos muebles, y parte importante de los meses del año estaré operando desde Ciudad Obregón. Mira, por favor, Milena, ¿verdad? Buenos días, Daniel Blanco. Vestidos, no tenemos vestidos, pero en el tema de los vestidos, nosotros no hemos venido, en particular el personal de confianza que operaba en algunos de los programas, han sido sustituidos por personal de la nueva administración, siempre a través del respeto a sus derechos y sobre todo en una cordial negociación con él. Así es que, pero en la mayoría de los casos, nosotros estamos aprovechando el capital humano que tiene la Secretaría, que es un personal altamente responsable y capaz para llevar a cabo los programas. Gracias, Daniel. Hola, buenos días. Daniel Blanco, del Financiero. De antemano, gracias por la presentación. Les quería preguntar sobre estimaciones de exportaciones para 2019 y si todavía mantienen la meta de la pasada administración para este 2018, que eran por ahí de $35 mil millones de dólares de exportaciones.
En materia de los fertilizantes, no sé si tienen una estimación de qué porcentaje de fertilizantes orgánicos se van a producir y cuáles otros serían nitrogenados en el total que mantienen como meta de producción. Y finalmente, alrededor de este año hubieron varias sequías, fue un año atípico para los productores, heladas, granizadas. No sé si tengan también una cifra de cuánto impactaron estos fenómenos naturales en las producciones de los productores. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Daniel. En términos de las estimaciones de la producción de exportación, aquí estamos hablando no solamente de productos agrícolas, sino de productos agroindustriales, donde las empresas pequeñas están incorporados. Nosotros anticipamos que el volumen de exportación va a tener un ligero incremento, particularmente en productos de agroindustriales. Hay una percepción de que va a haber un incremento en la demanda de tequila, particularmente. También estamos pensando que vamos a tener un mayor incremento en la exportación de aguacate debido a una posible negociación se ha venido desarrollando desde la administración anterior, la aceptación de la exportación de aguacate del estado de Jalisco. Pensamos que eso nos ayudaría a aumentar de alguna forma esas cifras de exportación. En el tema de fertilizantes nitrogenados, yo había señalado que podríamos llegar aproximadamente, cuando estén las tres plantas en operación al 100%, en 2.5 millones de toneladas, lo cual cubre aproximadamente el 50% de la demanda nacional. En fosforados estamos más o menos en la misma cantidad, aun cuando no tenemos la capacidad para hacer esa producción. Nos vamos a concretar en este año en la producción de nitrogenados, dado que las plantas existen y se requiere de alguna inversión, sobre todo la proveeduría de gas y amoníaco. Y en ese sentido estamos en negociaciones con Pemex, estamos en negociaciones con la Secretaría de Energía. Después, en el tema específico de fertilizantes orgánicos, calculamos que vamos a tener la disposición este año de aproximadamente 250 mil toneladas. Esto va a complementar lo que ya habíamos señalado. No todo lo que vamos a aprovechar en términos de fertilizantes van a ser fertilizantes químicos. Esta es una agroindustria que tendría que irse desarrollando en coordinación con el sector privado y va a ser estimulada a través de esquemas biotecnológicos, donde podemos usar microorganismos, donde podemos usar mecanismos que nos ayuden a mejorar el suelo. Bien, entonces dos preguntas más. Aquí tenemos a pecuarios.com y Milenio. Lo encerramos con Alfredo, perdón, y mil disculpas, Antinas. No sé qué. Señor secretario, buenos días. David Buitrón de pecuarios.com. Preguntas muy específicas. Fondo de aseguramiento para el tema de la porcicultura y la avicultura. En reuniones anteriores se ha hablado ya un fondo capital semilla para temas principalmente de sanidad, porcicultura y avicultura. Exportaciones cárnicas, se hablaba de un destino Rusia, un destino importante. El año pasado los rusos demandaban por ahí de 300 mil toneladas, mucho más de lo que se produce en México, pero bueno, es un nicho interesante. Se quedó pendiente la administración pasada, ¿qué va a pasar en este sexenio, bueno, en este año? Y en general, acciones concretas para la avicultura y la porcicultura. No sé, ¿habrá incentivos para la genética en los vientres, para repoblar un poco ahí el tema de sanidad en la avicultura? General, para estos dos sectores, secretario, ¿cuáles serían las actividades? Cómo no, muchas gracias. Yo señalaba anteriormente que tenemos el incremento ganadero con 929 millones de pesos. Esto va a complementar lo que hemos venido ya informando respecto al programa Crédito Ganadero a la Palabra, donde ya estará cubierta la parte de pequeños rumiantes, estará la agricultura. Pero estos recursos, particularmente los que están en este fomento ganadero, estarán orientados a las otras especies, y ahí vamos a desarrollar programas. Y hemos estado en coordinación con las asociaciones de productores, porcicultores, entre otros, para ver cómo vamos a lograr el estímulo y sobre todo el desarrollo de programas que nos permitan fortalecer sobre todo el tema
de la porcicultura, cómo vamos a negociar la disminución de la importación y también cómo vamos a proyectar la exportación de cárnicos al exterior. En el caso de la porcicultura, bueno, pues México se ha venido posicionando como un país que tiene la calidad para atender los mercados más exigentes, como es el de Japón y Corea, y lo vamos a seguir, digamos, promoviendo. Pero en ese sentido hay que reconocer que eso es mucho ya del sector agroindustrial privado. Nosotros tenemos claramente una visión de que tenemos que asistir, tenemos que acompañar a los agroindustriales que han venido ya posicionando estos productos en tan buenos mercados y en la medida de lo posible seguir abriendo nuevos mercados. El caso de Rusia es una alternativa real que vamos a revisar junto con los productores, sobre todo estos de calidad de exportación, porque efectivamente está abierta esa posibilidad. Sin duda lo va a estar abriendo, va a estar abierto también China, y estaremos en comunicación con las autoridades de esos países para la promoción de este comercio. Quiero decirles, aprovechando que he tenido la oportunidad de entrevistarme con 3 secretarios de Estado en este mes y medio, digamos en el último mes y medio, con el ministro de Agricultura de Canadá, con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos y recientemente con la ministra de Agricultura de Brasil. Propiamente estamos hablando de ministros de los países junto con México, posiblemente Argentina, sin duda Argentina, los países más importantes en el sector agropecuario del continente, y en todos los casos ha habido un respeto, una clara aceptación de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la apertura para en función del reconocimiento de nuestras capacidades y nuestros programas, seguir fortaleciendo los mercados en nuestros países. Lo haremos igual en su momento con los países asiáticos y otros países de la Unión Europea. ¿Sí? Pero entonces, los recursos de los pequeños, para los pequeños productores, también se destinarán para el fondo de aseguramiento. Ese es un tema importante porque, hay que recordar 2012 en el tema de influenza aviar, peste porcina africana ahorita alrededor del mundo, Europa del Este. Yo asisto mucho con los productores porcícolas y avícolas, sí, y están preocupados por ese tema y de que no ha habido ese apoyo del gobierno para generar ese capital semilla que se requiere. De estos recursos que se mencionan, ¿se va a agarrar para generar ese capital? Y hablemos de este fondo de aseguramiento en 2019-2020, ¿hay algo terminante con eso? Hay que comentar que una de las estrategias que hemos tenido y que el propio presidente de la República ha estimulado es la creación de podemos llamar un consorcio de todas las estructuras de desarrollo, para que tengamos efectivamente una banca de desarrollo a través de la coordinación del FILA, del FOSIR, del FILCO, de AgroACEMEX y también de la financiera, a través de una sola instancia que nos permita establecer esa coordinación. Estamos en contacto con a través de Javier Delgado, con los con las organizaciones particularmente ganaderas, precisamente para atender este tema. Este va más allá del presupuesto que tenemos que incorporar estas instituciones que van a finalmente a proveer créditos, que van a asistir en el tema de AgroACEMEX, lo vamos a fortalecer, y es un esquema integrado. Casualmente hoy día en la mañana en el Palacio Nacional hay una reunión con ese fin, para que podamos tener un esquema mucho más consolidado, mucho más fuerte y muy orientado a precisamente un acompañamiento en términos de aseguramiento, en términos de créditos blandos, en términos de ampliar los plazos para el pago de estos créditos, a fin de promover a los productores y poderles darle certidumbre. Carteras vencidas, etcétera. Entonces vamos próximamente a informar respecto a este tema de aseguramiento y cómo se va a contener, cómo se va a atender desde el punto de vista de esta nueva estrategia. Sí,
Gracias. Bueno, ya vamos con Irene Fanny, perdón, y luego con Alfredo y cerramos esta conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, ya. Buenas tardes, secretario. Quisiera insistir en el tema de la descentralización. Dice que será un proceso gradual, pero quisiera saber si en lo que viene de los próximos meses abandonarán estas instalaciones, se quedarán vacías, ¿qué pasará con ellas? ¿Y cuándo será que realice usted la mudanza ya de sus oficinas a Ciudad Obregón? También, ¿qué pasó con las delegaciones, las 33 delegaciones, con ese personal? ¿Y cuántas personas exactamente han sido despedidas de usted con todos sus derechos, por saber cuántas? En el tema de los fertilizantes, nos decía entonces que las tres plantas ya existen, nada más saber cuándo arranca la operación, con qué presupuesto, y me gustaría que me diera más detalles de este programa de autosuficiencia alimentaria, este que va a beneficiar a 2.8 millones de productores. ¿Cuánto se les va a depositar? ¿Si será mensual, trimestral? ¿En qué consisten estos apoyos? Ya nos decía que para la producción de milpa, por ejemplo, pero ¿en qué consiste monetariamente y cómo se garantiza que no haya corrupción? Gracias. Cómo no, a ver si me acuerdo de todas, pero en primer lugar le comentaría que no vamos a abandonar estas instalaciones, que hay mucho personal en la Secretaría, hay mucha necesidad de mantener, por ejemplo, el CIAT, tener aquí al SENACICA, que tiene una cobertura nacional y que tiene una infraestructura que es muy importante para atenderla desde estas instalaciones, toda la cobertura nacional, de modo que vamos a respetar la decisión de nuestro personal de mantenerse o de si deciden mantenerse en las instalaciones en esta sede, de modo que seguirá operando y también fortaleceremos las 5 regiones en las cuales hemos dividido el territorio nacional debido a su vocación agrícola, pecuaria o pesquera. En ese sentido, Ciudad Obregón, ya señalaba, es una de las regiones de la región del noroeste, será también la región del noreste, la región del Bajío, Valles Altos, que puede y podrá ser manejada sea desde esta sede o de alguna otra que pueda establecerse en Hidalgo o en Puebla, y finalmente la que va a ser en el sur sureste, que pensamos va a estar establecida en nuestra delegación en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. En ese sentido, nosotros hemos venido desarrollando una estrategia que nos permita tener una cobertura nacional, insisto, en función de las vocaciones de las regiones. Y en ese sentido también vamos a fortalecer las delegaciones, tanto regionales como las delegaciones por estado, pero esto va a ser en una coordinación estrecha con los delegados regionales, a través de los cuales vamos a sumar los esfuerzos de otras dependencias en una clara coordinación para poder tener un impacto mucho más tangible en cada uno de los estados. O sea, es la convergencia de todas las capacidades federales, donde están incluidas nuestras delegaciones, para poder aterrizar nuestros programas, para poder monitorear el impacto de ellos, no solamente los que tienen en su responsabilidad la Secretaría de Agricultura, sino las demás dependencias, y finalmente tener un esquema de evaluación y de rendición de cuentas. Quiero decirles nuevamente, nosotros estamos trabajando y queremos y mantenemos el trabajo en campo, y la forma de ampliar nuestra capacidad y nuestra atención está a través de las delegaciones. Ustedes saben, fue una instrucción presidencial de prescindir de los delegados, de modo que en las delegaciones de la Secretaría en cada estado no tenemos delegado, pero tenemos un subdelegado administrativo y tenemos un subdelegado técnico. Estos subdelegados técnicos trabajarán directamente con los delegados federales que estarán establecidos en cada uno de los estados y que coordinarán el trabajo de todas las dependencias. La agricultura tiene mucha presencia en el territorio nacional y a través de las delegaciones que seguirán operando, de los CADES y los DDRs, seguirán operando y tendremos atención a nuestros sistemas de ejecución de proyectos, la proveeduría de información, el acopio y distribución de bienes y sobre todo de insumos, y finalmente la necesidad de recibir
información para alimentar el CIAL. No podemos prescindir de toda esa infraestructura. Y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología, la innovación, la extensión y en particular y en forma muy importante todo lo que tiene que ver con los aspectos sanitarios. O sea que estemos hablando de la parte de salud animal, sanidad vegetal y todo lo que esté asociado con la cadena de producción. Yo le pediría a Débora que hiciera alguna referencia en particular respecto al personal y los números en cuanto a donde ha habido. Buenas tardes. Señor secretario, con mucho gusto. Como vieron el presupuesto cuando se presentó en la parte de recursos humanos, fue distribuido el presupuesto. Entonces sí tenemos que ajustar las estructuras para que obedezcan tanto a las nuevas funciones que estamos retomando como a las funciones prioritarias y que estemos empatados con el presupuesto disponible en la parte de servicios personales. Nos reportaron alrededor de 500 millones de pesos en el presupuesto y eso lo tenemos que hacer en el ajuste en las estructuras, además de hacer el ajuste para que sean estructuras más piramidales y funcionales. Como decía el señor secretario, ya no hay delegados en estatales y una de las subsecretarías desaparece. Entonces, todas son economías, ya no hay seguro de separación individualizada, ya no hay seguro de gastos médicos. Entonces, esas reducciones se están viendo reflejadas en el presupuesto de servicios personales. A la fecha, solo se han recortado alrededor de 40 plazas y se han sustituido, como pasa en cualquier cambio de administración, alrededor de 20 plazas. Pero no hay despidos masivos y se ha hecho con mucho respeto y plática con cada uno de los funcionarios. Por intereses personales, varios de los funcionarios presentaron su renuncia y hemos acompañado el proceso siendo muy respetuosos a los compañeros de servicio profesional de carrera y demás para no tener problemas posteriores, como nos ha instruido el señor secretario. Es cuando. Vamos a complementar la pregunta relacionada con los costos asociados a la productividad. Sí, gracias, secretario. Muy amable. Respecto al programa Producción para el Bienestar, este programa se configura con lo que antes era el Proagro Productivo, funciona el programa PIMAF, que hasta el año pasado operó, e incorpora a 250 mil productores en localidades indígenas que nunca fueron atendidos por esta Secretaría ni por el Gobierno Federal, de tal manera que se conforma una población a apoyar de 2.8 millones de productores con un presupuesto total de 9 mil millones de pesos. Los cambios fundamentales de este programa son: uno, cambiar de un enfoque asistencialista en donde antes se otorgaban los apoyos con posterioridad a las fechas de siembra e incluso con posterioridad a las épocas de cosecha e incluso pagando al año siguiente, a cambiar a un enfoque de fomento productivo garantizando la entrega de los apoyos con 2 meses de anticipación a las fechas de siembra. Otro cambio fundamental es que este programa se va a concentrar a pequeños y medianos productores. Se reduce el tope de apoyos de 80 a 20 hectáreas. Solamente se va a apoyar a productores de hasta 20 hectáreas. Los montos de apoyo serán de hasta 5 hectáreas, 1.600 pesos por hectárea. De más de 5 hectáreas hasta 20 hectáreas, 1.000 pesos por hectárea. Todos estos apoyos se canalizarán a través de un padrón de productores con georreferenciación de predios. Este padrón se está verificando en coordinación con el Censo del Bienestar del Gobierno Federal y se está verificando lo que antes era el BIMAP para incorporarlo al Padrón Único de Productores. Los apoyos se canalizarán a través de una tarjeta del bienestar y de manera directa, sin ningún intermediario, se canalizarán los apoyos con anticipación de las
las fechas de siembras. Este programa va a incluir por primera vez a casi 900 mil productores indígenas. Va a pasar de estar apoyando 500 mil en el programa anterior por Agro a 900 mil. Y del total de 2.8 millones de productores a apoyar, el 53%, casi 1.5 millones, corresponderá a pequeños y medianos productores de granos básicos del sur sureste del país. A través de este programa, como ya se informó, y a través del padrón de productores, se vinculará este programa de apoyo a liquidez con el programa de precios de garantía, con el programa de distribución de fertilizantes, con el programa de asistencia técnica. Y aquí lo fundamental es estar claro que lo que se trata es de un programa integral de apoyo a la autosuficiencia alimentaria, con prioridad al fomento productivo de la pequeña y mediana agricultura, con prioridad a las localidades indígenas y de rurales de alta y muy alta marginación, que durante más de 30 años fueron olvidadas, y que al mismo tiempo se seguirá apoyando a la agricultura comercial del resto del país, pero en esta orientación del nuevo gobierno se dará prioridad a la pequeña y mediana agricultura, localidades indígenas, localidades de alta y muy alta marginación, localidades de alta incidencia de violencia y localidades en el sur sureste del país. Entonces serían dos depósitos, uno antes del ciclo primavera-verano y otro antes. Exactamente, quienes tuvieran dos ciclos de siembra tendrán dos depósitos, con dos meses de anticipación a las fechas de siembra. Y este programa inicia, como lo informó el señor secretario, el próximo 8 de febrero en Huetamo, Michoacán, con un acto encabezado por el presidente López Obrador. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Y gracias. Buenos días, don Víctor. Buenas tardes, don Víctor Alfredo Flores, de News México. Solo una pregunta nada más. Perdón. Algo que ha afectado mucho a los productores es precisamente la importación de productos de mala calidad. La Unión Europea le cerró el paso al pollo de Estados Unidos. México es el segundo socio que compra pollo de Estados Unidos, que viene, que se alimenta, incluso está documentado con las heces de los propios pollos, no les da maíz. El huevo, recordamos que incluso un delegado, antes de delegaciones, destruyeron los huevos ahí de un Walmart porque venían de mala calidad, también de Estados Unidos. Recordamos lo que hizo Fox, ¿no? Que entró los edulcorantes, la alta fructosa, que ha sido muy dañina para la salud de los mexicanos, en detrimento de los azucareros de México. Entonces, con estos pocos antecedentes que estoy recordando ahorita, ¿qué va a hacer la Secretaría de la SADER, perdón, iba a decir Zagarpa SADER, para proteger y ya cerrarle el paso a este tipo de importaciones de muy mala calidad, y que México, pues, ha sido víctima de esta corrupción, ¿no? De traer carne de mala calidad también, se está cerrando el paso también a Estados Unidos en muchos lados, pero pues como nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio, pues somos víctimas de esa situación de estar comprando cosas de muy, muy, muy baja calidad en detrimento de la salud de los mexicanos y en detrimento de los productores que ahorita ustedes están tratando de rescatar. Gracias. Muy buena pregunta, muy buen punto. Muchas gracias. Quiero decirles que lo que usted ha señalado es parte de la preocupación de toda la sociedad mexicana, y mucho no se debe a que se oferten productos de mala calidad de los países que acceden al mercado mexicano. Ha sido parte de la decisión de funcionarios que han operado, que no han respondido adecuadamente a las demandas y a las necesidades de los productos que estamos adquiriendo. En otras palabras, hubo mucha corrupción y hubo mucho digamos un manejo en detrimento de la salud de los mexicanos. Eso lo vamos a mantener en vigilancia permanente. Reconociendo que la Secretaría de Agricultura tiene un papel muy importante en cuanto a la calidad de la importación de los productos, pero hay que reconocer que esto tiene que ser en permanente coordinación con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Economía. Lo que sí quisiera dejar en claro y garantizar de que nosotros no vamos a permitir que estas prácticas que han sido digamos
en el pasado fortalecidas para privilegiar y para ganar, o para agenciarse dinero mal habido en función de la adquisición de estos productos, nosotros no lo vamos a permitir, y esto es en el espíritu de la transparencia que hemos venido señalando, en primer lugar. En segundo lugar, hay una plena coordinación con la Secretaría de Salud, primero reconociendo que es muy caro y que ha sido muy lamentable, y el presidente lo ha expresado en varias ocasiones, lo que cuesta nuestro sistema de salud para tratar de remediar los problemas de salud por este tipo de productos de tan mala calidad. Entonces, en coordinación con Economía, en coordinación con la Secretaría de Salud, vamos a trabajar para garantizar que si dependemos de la compra de algunos de estos productos sean de la calidad que se consume en el país de origen. Esa es una política, una regla que vamos a establecer desde el principio. ¿Y qué va a pasar con los transgénicos y Monsanto nada más? En Europa ya están decidiendo todo lo de Monsanto. Bueno, ya lo hemos dicho reiteradamente, y lo vuelvo a decir, en este sexenio ya el presidente lo ha señalado, yo también, no vamos a usar semilla transgénica. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros, compañeras, gracias por asistir a esta conferencia, nos estaremos saludando pronto, que estén muy bien, y felicidades, hoy es el día del periodista en México. Sí, bueno, qué bueno,